Hola pandas, cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Panda, chicos. eh, Sí, lo prometido es deuda. No sé, encontré esa entrevista. José Madero habla sobre el detrás del nombre de Panda. Dije, vamos a reaccionarlo porque no lo he escuchado en mi vida, así chicos. No lo he escuchado, perdón. Así que, veamos. ¿Qué tan importante crees que sea el nombre para una banda o para un proyecto? En tu caso es Panda, o era, era Panda con tu banda, ahora es tu nombre. Pues eh, no, el, el nombre Panda no es el mejor nombre del mundo, ah Pues quién sabe, güey, estaba está pegajoso. Mm, o, o sea, sea te... yo nunca estuve totalmente enamorado del nombre. O sea, era que, pues ya, muy tarde para cambiarlo, ¿no? Eh, pero pues si pudiese regresar y al momento que pusimos yo hubiera dicho, no, no, no hay que ponerle algo, algo un poco mejor. De hecho, yo quería ponerle eh, Fangoria. La... ¿Sí? Okay. No, no, jodeme. Fangoria es neta. No. Pepe, en esta no. Panda quedó mejor. A mí, de hecho, me gusta muchísimo Panda. Eh Llamarle a ustedes panditas, no. Fangoria, ¿qué es eso? Bueno, no sé, capaz que significa algo, ¿no? Porque yo leía una revista de horror que se llama Fangoria, pero resulta que había una banda española que se llama Fangoria. Y sí, estaba era, mejor Panda que era... Fangoria. Sí, Panda va mucho con... Claro, sí, yo busqué y hay una banda que se llama Fangoria. Bueno, la, primer, la primera etapa del grupo, pues ya después... O sea, el Sangre Fría, por ejemplo, sí desentonaba mucho con el nombre Panda. Uh -huh. O sea, sí, 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 sí se acabó viendo que cambió... Pero, pero el nombre es importante, güey. O sea, el nombre es importante, pero hay hay nombres que pueden estar malos y puede llegar a ser nada más una manera de referirse a ellos. O sea, mi nombre tampoco, mi nombre personal no es el mejor nombre. José Madero no, tiene, no, no, no suena a nombre de artista. Roberto Martínez, una disculpa, una disculpa sí. pero no suena a, a reconocible. Ah, sí, o sea de or no, ahí sí wey, tiene sí, sí, sí. No un nombre así más rimbombante es que a ver sí, sí en parte tiene razón, pero José Madero, ya todos no, es como que no le llamaban sino que le decimos Pepe, y ese ¿Conoces a Pepe? Ah, sí wey, el, el de la ex banda de panda o el, el José Madero, ¿entendés? ahí sí, me salió bien mexicano ahí en esa parte, chicos, perdón, es que se me pega. Es un poco malinchista tu comentario. Porque okay. Rosarín es como un apellido más. Ok, vámonos a, una, a un nombre no, no, en pero, español. pero tienes razón. El, el lunes estaba hablando. O sea, no, no, no estoy hablando de, de que si suena gringo, que si suena en español o mexa. No, no, no. O sea, José Madero para mí no suena a un nombre artístico que pueda atraer con, el, con la, la, la pura fonética. Sí, sí, sí. Y te, o sea, te ha. ¿Te has arrepentido de tener nombre artístico? Te lo pregunto porque el lunes platiqué, no. platiqué con Diego Boneta. Pues y... no, no es mi nombre artístico. Es sí, mi por, nombre. Eso, por eso te, te has arrepentido de no haberte puesto un nombre artístico. Te lo pregunto porque platiqué con Diego Boneta y el güey me dijo que se fue Ley porque el güey empezó actuando aquí y luego de repente lo, lo mandaron a audicionar a una película de, de Narnia. Y el güey casi se queda con el papel, o sea, fue el runner-up, fue el segundo y, y se lo acabó quedando no, otra persona. No sé ni quién sale en Narnia. Fíjate, yo tampoco. Pero, en total, el güey dijo, no mames, pues si me quedé muy cerca de quedarme con esta super película, pues me voy a ir a leer y empezar a audicionar, güey. Entonces, el vato empieza a audicionar y en dos años no, no consigue nada, le está yendo la verga al vato. Y el güey audicionaba como Diego González, porque se llama Diego González Boneta. Okay. Y creo que un, pues un manager ahí le, le recomienda que, oye, pues, se me hace que deberías cambiarte el nombre de Diego González. Porque cuando casteamos al Diego González nos esperamos una persona que se ve diferente a ti, güey. Y el güey tomó el consejo, se cambió el nombre a Diego Boneta, que ya tiene como un, un sonido diferente. O sea, ya, pues, a lo mejor, bueno. estereotípicamente hablando, te imaginas otro tipo de personas. Y la primera audición que hizo con Diego Boneta se la quedó, güey. Porque Entonces, yo me llamo Natalia Fernández, debería cambiármelo por no sé. Natalia Uregui. <laughs> <laughs> Muchos decían de que, ah, no, pues chido lo que haces, pero estamos buscando a alguien que se llama más como un Diego González. Pues, eh, lo que sea que eso signifique. Eh, pues no hizo lo mismo, bueno, no lo mismo, hasta con el mismo apellido. Pobre, el apellido González está muy. Pues Mar Martín igual. Está muy masacrado. Este González Iñarrito se quitó el González, ¿no? Ya desde que Alejandro Iñarritu. No, ¿neta? Eh, Según yo es G. Iñarrito. Bueno, bueno. Sí. Bueno. G puede ser Gerardo. Y ahor ahorita estoy leyendo un libro que se llama Tribe of Mentors. Eh, y... ¿Pero, pero qué, güey? Según yo no se lo quitó González Iñarritu. Ah, te estoy diciendo yo. ¿Pero en dónde? O sea, le dicen Iñarrito. Le, le dice eh, está, abajo, abajo. ¿Le eh, dice? Eh, ¿Su perfil de IMDB? G. Iñarritu. Pues es que Iñarritu sí está más mamón, güey. Iñab, wey, si soy gringo y él que hace películas para el mercado de Estados Unidos, que también, digo, su última película, creo que es, es en español, no la empecé a ver, como que me, me, me perdió. Eh, imagínate un gringo como dice Iñaritu. O sea, está... viéndolo, sea, sí. viéndolo, viéndola pido, a la madre. Iñaritu. Sí, sí y, la y, ñ y, ni siquiera y, existe y, Es como cuando fuimos a Suecia, veías palabras y cómo se dice esa madre. No, pero la ña sí la, la pronuncian como en Iñárritu. O sea, es más llamativo. Ahora estaba leyendo este libro y es un libro como de testimonios de pues el güey le pregunta consejos a gente muy exitosa de, de qué ha hecho. Chicos, verdad, es que yo me embobo con Pepe, o sea, eh, no sé, a mí me gusta José Madero Pepe o Pepe José Madero, es llamativo. Eh, wow, me encanta escucharlo hablar porque conocemos. A más Pepe. Y, y en, una, en uno de estos, de, unos te, de estos testimonios estaba Larry King. Y la, la historia de Larry King está cabrona, güey. El güey, cuando empieza a hacer radio, eh, creo que audicionó a un programa y como que le acaban dando una oportunidad y el vato no se, no se a King, se apedía Larry, no sé qué pedo. Entonces vio un anuncio, porque el, el güey, cinco minutos antes de entrar al aire, el, el vato que lo va a contar. Igual creo que sí. Que al principio dije, sí, puede ser que no suene, pero sí suena José Madero. Eh, porque ese apellido casi nadie lo tiene. Eh, es como un apellido único, ¿no? Yo no, nunca en mi vida escuché ese apellido, les juro. Bueno, José Madero Vizcaino, chicos, perdón. Pero, a ver, José Vizcaino, no. No, no, no iba. en cambio José Madero sí, ¿me entienden? Tratado le dijo, no, pues Larry, no sé qué chingado, no está tan chido. Entonces tenemos que encontrar tu nombre y sales en cinco minutos. Y vi un anuncio de de una tienda que se llama Kings Mat Mattresses, una una tienda de colchones, y dijo, oye, pues ¿qué te parece Larry King? Y dijo, va, está bien. Que le ponen Larry King. Esa decisión por un anuncio de, de de colchones le acabó dando un nombre que hasta la hasta la hasta Sícónico. la resuena. Oye. Y luego digo, después te cuenta la historia de que el vato eh, se, como que se empezó a dar cuenta de, de todas las cosas que, que le daba el, la fama y, y el güey cuenta que su primera vez que, que estuvo al aire, o no, no recuerdo si fue su primera vez, pero fue en la primera semana, que una morra le marca y le dice que oye, yo te deseo y la chingada, que ven acá, y que le pasa la, dire la dirección y que el güey ponía música y que dejó corriendo un vinilo con un álbum de no sé quién chingados y el vato fue a, a casa de la morra y se la estaba... C Entonces mientras el... Escuchaba el, el disco que, que, que acabó poniendo Porque según él era una edición especial Y quería poner para para pará Ahí voy a poner un <laughs> Chico, no puedo poner esto a YouTube Porque, no sé el Disco completo Y que se trabó, güey Entonces estaba sonando el, el disco En, en un, la misma partecita, güey Entonces El vato se sale de la casa Va, le cambia al, al disco, güey Y luego cuenta que le marca un, un güey que le dice No mames, me estoy volviendo loco Es la primera, la segunda de... O sea, llevamos 20 minutos escuchando la misma frase. Y le dice, oye, ¿por qué no le cambias, güey? Me dice, no, pues soy parapléjico, no, le, no me puedo parar, güey. Pero a lo que voy es que este güey se cambió el nombre por una sugerencia de. Yo nunca estuve en esa, en esa posición. Eh, mi segundo apellido es Vizcaíno. Y en algún momento pensé, pero pues, digo ya era conocido como José Madero. Y aparte le había roto el corazón a mi papá el quitar el, el madero sí. y aparte José Vizcaíno ya existe un beisbolista de las grandes ligas que se llama José Vizcaíno y la verdad pues pues no, pinches, pinches pues me... no es mi nombre o sea José Vizcaíno no es mi nombre mi nombre es José Madero Vizcaíno quise usar mis dos apellidos en como nombre artístico y me en la me dijeron no, no está muy largo sí o sea, es mucho y yo bueno sí yo yo en retrospectiva, sí la, sí la pensé. Porque digo, yo soy Martínez Osuna. Y Osuna, la verdad es que me gusta más que, que Martínez porque es un poco más raro. Pero también. Está muy regga, reggaetonero, top. top pues yo. Osuna con Z lo acabó haciendo más reggaetonero. Pero en su momento no era tanto. Era más. José Madero yankee. <risa> 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 pero el. el y, y pensé en. en ok. Natuchis, listo. Quedó así el mío, eh. <laughs> Ponerme Roberto Osuna. De hecho, cuando de morro que jugaba a FIFA, armaba distintas carreras, güey, de. de, de de futbolistas y a uno le ponía a Roberto Martínez, uno a Roberto Zuna, uno a Adrián Martínez y uno a Adrián Zuna. Entonces empecé a buscar esas combinaciones y en todos había un vato, güey. Digo, Roberto Martínez está el carnal que ahora es director técnico de Portugal. Ah, ya es de Portugal. Portugal, de okay. es, 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 es compatriota portugués, el, el buen Roberto Martínez. Eh, entonces el Roberto Martínez ya está acaparado por él. Y aparte por los chingos de Roberto Martínez que hay. Roberto Zuna también hay un beisbolista de las grandes ligas, güey. Entonces, puta, Roberto Suna no se puede. Adrián Martínez era un portero que estaba en Santos. ¿Te acuerdas del portero Adrián Martínez? Adrián Martínez. Y debe haber un vergo más de Adrián Martínez. Era un portero bueno que estaba en Santos, güey. Jugó un vergo de tiempo. What? Ah, no, el de la América era Adrián Chávez. Ya, ya me acordé de Adrián Martínez. Mira, no, ya, no ya es, de no, si un cuadra cuadra que acá. se llama Adrián Martínez. Pero sí no, este, sí, sí, ya me acordé del portero. Sí, un muy pelo chino, güey, este vato, Adrián Martínez. Sí, sí. Bueno, regresamos al podcast después de una. Bien, bien. Me, me, me gustó un poco esta entrevista porque pude conocer un poco más. Y a ver, el hecho de que hayan cambiado panda por la X está bueno. Está bueno porque le da como otro toque de visualización. Eh, no soy experta en esto, chicos, pero a mi manera de verlo está bueno. Y no que sea panda con la A, porque si no. Eh, uno le iba a, a configurar o a, a figurar como el oso panda. Eh, no, no estaría bueno. <laughs> Menos mal que le, le pusieron la X. Y José Madero, para mí, está perfecto. O sea, nada que cambiar. Me, me gustó esta entrevista. Nada, si quieren que siga eh, viendo más entrevistas, déjenmelo en los comentarios que yo lo voy a traer. Y nada más para decir, chicos, me, me encantó. Ay, me encantó poder escuchar a Pepe. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye.